¿Cuáles son los fundamentos de la Semana Santa? Los fundamentos de la Semana Santa son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo celebramos el Domingo de Ramos? Con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. ¿Cuándo empieza el Triduo Pascual y cuándo termina? El Triduo Pascual empieza el Jueves Santo y termina con la celebración del Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? Celebramos el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, con acciones concretas como visitar a los enfermos. Institución de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio como expresión viva del amor y presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo. El servicio desinteresado a los hermanos más necesitados, practicando las obras de misericordia como dar de comer a los hambrientos. ¿Qué conmemoramos el Viernes Santo? Conmemoramos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad muriendo en la cruz. ¿Qué celebramos el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección? Celebramos el anuncio gozoso de la resurrección de Cristo, que pasó de la muerte a la vida. No se quedó en el sepulcro. Por eso la Iglesia en este tiempo de pandemia nos invita a reunirnos y permanecer en nuestros hogares en vigilia. ¿Cuáles son los misterios de la fe católica? Los misterios de nuestra fe son anunciar la muerte de Jesucristo, proclamar su resurrección, esperando su retorno.